Bienvenidos a Genshin Impact. Hoy les vengo a mostrar la ubicación del rey jabalí de Espina Dragón. Está desde la estatua de los Sieste en esta dirección. Seguimos recto y vemos un bloque de hielo congelado. Ese está ahí como señal de es ahí, ahí está. Esos son sus hijos que están congelados. Y para que la jabalí salga, tenemos que descongelarlos y matarlos a todos. Esta es la ubicación exacta, lo dejo aquí marcado en un mapa. No tiene pérdida, otra vez repito, desde la estatua de los 7 mostramos con una X la posición donde sale este jefe. Y así pues sacarle el logro de matar reyes también. Matar reyes y otros dos más que ahora os voy a mostrar en el mismo combate. Tres logros que podéis aprovechar y sacaros. Cuidado con la barrita de frío extremo. No se olviden de ella, porque en este combate es fundamental tenerlo en cuenta. Mata a los jabalíes y coge la carne congelada, porque tiene muchas proteínas, ¿no? aprovecharla porque escasea. El primer ataque que nos va a hacer la mamá es una embestida. Una carga hacia ti como el mismísimo lobo. Dejar siempre un margen de energía, de estamina, para poder moverte rápido y poder esquivar ese movimiento, ¿vale? Matamos el último y nos saldrá de frente. Vale, ahí está, lo tenemos. Si nos quedamos pegados a una pared, el jabalí se estampa y se queda unos segundos inconscientes. Ahí podríamos aprovechar a darle bastante DPS. Nunca te pongas de frente, porque hace una embestida muy rápidamente, sin que te lo esperes, no lo ves enfocar. De vez en cuando saca jabalíes, pero siempre lo saca a la misma dirección. O eso es lo que me pareció a mí. Si te mueves mucho a su alrededor, lo vas a liar. Entonces va a atacar con sus jabalíes a un lugar aleatorio y nunca te va a dar. Vale, ahí casi que bien o casi que mal, pero vamos. Siempre hace los mismos movimientos. Ahora mismo está rabiando, está saliendo fuego, como si te das cuenta. Y en breve se le ponen los ojos bastante rojos. Ahí quiere decir que el daño se incrementa y es más rápido. Ok, seguimos haciéndole daño. Siempre es bueno morir una vez en el combate. Por el logro del cazador es cazado. Ya tenemos un logro, faltan dos, que sería llevarle la vida hasta el final y matarlo. Aquí podemos aprovechar que me ha hecho eso a otra dirección. Siempre lo hace como a mi lado derecho, no sé por qué. Aunque en realidad lo hace para el lado que tú has estado, si te mueves muy rápido. Ahí está, ya se puso rabioso. Y tú ahora no paréis de moveros. Las áreas van a ir a por ti. Vale, perfecto, seguimos esquivándolo. Vamos a la mitad de vida. Sigue cargando. Lo hemos esquivado otra vez. Tened muy en cuenta lo de la ira. ¿Por qué? Os lo cuento al final. Que si no, os vais del vídeo y no... Sigue cargando. Uy. Tenemos que acercarnos un poquito más a la pared para que se estampe. Me dé un par de segundos de DPS. Recomiendo personajes de fuego y electro. Sí o sí. Y un bárbara podría venir siempre muy bien. Así que yo recomiendo, si no tienes a Keiji, creo que se pronunciaba así, usa Fizz. Kili, si no lo tienes, otro de fuego que tengas bastante subido. Vale, seguimos bajándolo, pero cuidado con matarlo. No lo mates, espera. Espera a que se ponga rabioso, que tenga la ira. Y cuando tenga la ira, lo matas. Vale. Ahí está rabiando, ahí, a ver, va a rabiar. Ahí, al justo. Deja que se ponga. A ver si lo puedo estampar. Sí, creo que. Ahí. Vale.
Mira, justo, justo, oh, justo, vale. Vamos a esquivar y ya está rabiando. Ahora hay que matarlo cuando está con los ojos rojos. Ahora. Y salta el mata reyes y el tranquilízate. Tranquilízate es un logro que sale cuando lo matas, cuando está en ira. Nada más que cuando está en ira. Si no lo matas cuando estás en ira, no lo vas a coger el logro, claro. Así que aprovechar. Recompensa y poco más. Ya está. Es muy fácil, lo he hecho en mi partida avanzada. Y bueno, recomiendo siempre estar a la altura de nivel, porque si no se te va a poner difícil. Bueno, recordar que os tenéis que equipar buenos artefactos, armas. Mirad los talentos y todo acorde y bien, porque si no, estáis jodidos. Recompensa de logro y ya está. Espero que el vídeo les haya gustado. Para la guía paso a paso, podéis comentar. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.